Soy Alfredo Sendejas, soy un mexicano, un tenistecano, un músico, pianista, pero sobre todo considero ser un tipo muy afortunado gracias a las personas que siempre me han rodeado, gracias a mi familia que siempre ha estado ahí, gracias a mi madre que me contagió el gusto por la música. Es una gran mujer, es una mujer fuerte, tenaz, muy piadosa, a quien admiro mucho. Gracias a mis patrocinadores, gracias a mi pueblo, a mi país, a mi diócesis, que siempre han estado ahí para apoyarme. En algún momento, alguna vez me hicieron una entrevista y me preguntaron que si a donde he llegado ha sido gracias a mi talento. Y seguramente ha sido gracias al talento y a la terquedad que he tenido para estudiar tanto y practicar tantas horas. Pero sobre todo, en esa entrevista dije que me debo o que estoy en donde estoy gracias a las personas que han creído en mí y me han apoyado. En Italia existe un dicho que dice que para lograr el éxito y el suceso, como dicen ellos, hay que tener tres cosas: estar en el lugar justo, con las personas justas, en el momento justo. Y yo creo que Dios me ha visto con mucha misericordia, porque siempre ha habido el lugar justo, el momento justo y las personas justas para lograr un concierto, para lograr una beca, para lograr un apoyo. Por eso siempre mi agradecimiento a Dios, a la vida y a todas las personas que siempre me han dado una mano. Actualmente me dedico 50% de mi tiempo a dar clases y 50% a dar conciertos y música de cámara. Es una actividad, dos actividades que requieren darse a los demás. En un concierto te das a los demás. En un concierto de música de cámara estás hablando por igual con los otros músicos. En las clases estás compartiendo tu conocimiento. Y estas actividades para mí han sido muy benéficas, me han hecho crecer mucho y constato lo que siempre me dice mi maestro Gerardo Urbán: la alegría del dar es mayor que la del recibir. La música es un arte temporal. Es increíble sentir ese instante en el que das una nota, esa adrenalina que te da el no fallarla, el recuperarte. La adrenalina está todo. Al ser un arte temporal que se desarrolla en un tiempo, está hecho a base de micro momentos. La música se disfruta cada instante. Por eso invito a todos a disfrutar cada instante de nuestras vidas, a disfrutar y amar a sus familias, a sus seres queridos, a apasionarse por sus actividades. Gracias.